Hola amigos, ¿estamos listos para tiempo de cuento? Hi friends, are we ready for story time? If you wanna hear a story, take a seat. If you wanna hear a story, take a seat. Find your hands, find your feet. Find your hands, find your feet. If you wanna hear a story, take a seat. ¿Sabían que hay pajaritos por todo alrededor? Si escuchamos y vemos atentamente, los podemos oír y los podemos ver. Did you know that there are birds all around us? And if we listen and look very closely, we can hear and see them. I have some birds that I'm going to share with you. Yo tengo unos pajaritos que voy a compartir con ustedes. El primer pajarito que tengo es el patirrojo. It's a robin. Los patirrojos cantan unas canciones hermosas. Robins sing beautiful songs. ¿Vamos a cantar como un patirrojo? Let's sing like a robin. Ready? Beep, 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 beep. Good job, boys and girls. El siguiente pajarito que tengo es una gallina. A chicken. Y las gallinas ponen huevos. Ponen el tipo de huevo que nosotros comemos. Chickens lay eggs. They lay the kind of eggs that we eat. Vamos a cocletear como una gallina. Ready? We're gonna cluck like a chicken. Cluck, 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 cluck. Good job, boys and girls. Oh, this one's big. Este está grande. Este es una águila. This is an eagle. Las águilas tienen unas alas grandes. Eagles have wide wings. Can you spread your wings out like an eagle? ¿Pueden estirar los brazos como un águila? Ok, vamos a batir para arriba y para abajo. Up and down, boys and girls. Para arriba y para abajo. Good job! Good job, everybody. Ok, el siguiente es un perico. It's a parrot. Look at all of the beautiful colors on the parrot. ¿Ven todos los colores bonitos? ¿Cuáles colores ven ustedes? What colors do you see? I see blue. Yo miro azul, amarillo, yellow, rojo, red. Azul, amarillo y rojo. Blue, yellow, and red. Last, boys and girls, we have an owl, una lechuza. The owl says, hoot, 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 hoot. La lechuza le hace, hoot, 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 hoot. ¿Y si saben que las lechuzas piensan mucho? Did you know that all owls think a lot? Okay, boys and girls, we are ready for our story. Las Lechucitas by Martin Waddell and Patrick Benson. Había una vez tres lechucitas. Sara, Percy y Guille. Vivían en un hoyo en un tronco de un árbol con la mamá lechuza. El hoyo estaba lleno de ramas y hojas y plumas de lechuza. Esta era su casa.
Una noche, cuando despertaron, vieron que la mamá lechuza había desaparecido. ¿Dónde está mami? Preguntó Sara. ¡Ay, Dios mío! Exclamó Percy. ¡Quiero ver a mi mami! Dijo Guille. Las lechucitas se pusieron a pensar. Se sabe que las lechuzas piensan mucho. Creo que fue de casa, dijo Sara. ¿Para traernos comida? Exclamó Percy. Quiero ver a mi mami, repitió Guille. Pero la mami lechuza no regresaba. Las lechucitas salieron de casa y se sentaron en el árbol a esperar. Una rama grande para Sara, una chiquita para Percy y un viejo pedacito de hierba para Guille. Ella va a regresar, dijo Sara. Muy pronto, añadió Percy. Quiero ver a mi mami, repitió Guille. El bosque oscureció y las lechucitas tuvieron que ser valientes, ya que todo parecía moverse alrededor. Ella nos va a traer ratones y cosas buenas, dijo Sara. Me imagino que sí, añadió Percy. Quiero ver a mi mami, repitió Guille. Se sentaron a pensar. Se sabe que las lechuzas piensan mucho. Yo creo que todos debemos sentarnos juntos en mi rama, dijo Sara. Y así lo hicieron. ¿Qué pasa si se pierde? Dijo Sara. ¿O si un zorro la ataca? Añadió Percy. Quiero ver a mi mami, repitió Guille. Ya las lechucitas cerraron los ojos y desearon que la mami lechuza regresara. Y esta regresó. Ahí está la mamá. Calladita y delicada, la mamá lechuza bajó por los árboles hasta llegar a donde estaba Sara, Percy y Guille. ¡Mami!, exclamaron y comenzaron a batir las alitas y bailaron y brincaron muy felices en su rama. Están muy felices a ver a su mamá. ¿Por qué tanta bulla? Preguntó la mamá lechuza. Ustedes sabían que yo iba a regresar. Las lechucitas se pusieron a pensar. Se sabe que las lechuzas piensan mucho. Yo lo sabía, dijo Sara. Y yo también, añadió Percy. Yo quiero mucho a mi mami, dijo Guille. El fin. Qué historia tan bonita. What a cute story. I hope you liked it. Ojalá que les gustó esa historia. ¿Quieren jugar un juego? Want to play a game? Ok.
Okay. Aquí tengo tres árboles. I have three trees. Anaranjado, orange. Azul, blue. Verde, green. La lechucita está adentro de uno de los árboles. The baby owl is hiding in one of these trees. Vamos a ver dónde está la lechucita. Let's find out where she's hiding. Okay. ¿Quién piensa que está atrás del árbol anaranjado? Who thinks that the baby owl is in the orange tree? Let's check. Oh, no! ¿Quién piensa que la lechucita está en el árbol azul? Who thinks that the baby owl is in the blue tree? Ready? Let's check. Yay! There is baby owl. Okay. Baby owl was in the blue tree. La lechucita estaba en el árbol azul. ¿Quieren jugar otra vez? Okay. Okay, la lechucita está adentro de uno de estos árboles. Vamos a ver cuál. Vamos a empezar con el árbol azul. We're going to start with the blue tree. How many of you think that baby owl is in the blue tree? ¿Cuántos piensan que la lechucita está en el árbol azul? Vamos a ver. Oh, no! Okay, ¿cuántos piensan que la lechucita está en el árbol anaranjado? How many of you think the baby owl is in the orange tree? Let's take a look. Oh, no! ¿Cuántos piensan que está en el árbol verde? How many of you think she's in the green tree? Let's check. All right, if you said the green tree, baby owl was in the green tree. La lechucita estaba en el árbol verde. ¿Otra vez? Okay, one more time. Okay. Esta vez vamos a empezar con el árbol verde. Okay, we're going to start with the green tree. ¿Cuántos piensan que la lechucita está en el árbol verde? How many of you think that the owl is in the green tree? Ready? Oh, no! She's not in the green tree. ¿Cuántos piensan que está en el árbol anaranjado? How many of you think she's in the orange tree? Ready? Oh, no, she's not in the orange tree. ¿Cuántos piensan que está en el árbol azul? How many of you think she's in the blue tree? Let's find out. There she is. She's in the blue tree. Good job, boys and girls. Ojalá que se divirtieron ahora. Pero ya es tiempo para que yo me vaya. I hope you all had a good time today, and I'll see you next time. Ready? Our hands say thank you with a clap, clap, clap. Our feet say thank you with a tap, tap, tap. Clap, clap, clap. Tap, tap, tap. Roll your arms and wave goodbye. Bye, friends. Adios, amigos. Thank you for watching our virtual Purple Museums broadcast. Our fall broadcasts are every Tuesday and Thursday on Facebook and YouTube. Visit us online and in person. Bill's Backyard, the museum's outdoor space, is open every Friday, Saturday, and Sunday. Stay in the loop by joining our email list. Visit www.cdm.org for more information.